Sí, tengo nuevos mensajes para dar y básicamente contestar preguntas o cuestionamientos que tengan acerca de lo que ya se les ha presentado, la información. Si tienen alguna duda, pues estoy para servirles. Muy bien. Mucho han preguntado las personas que han visto este video que ya se publicó, si el mensaje de ellos es solamente para espantarlos. No, el mensaje es para dar una información de lo que viene y que puedan tomar sus debidas previsiones de sus acontecimientos. Entiendan y comprendan que si un día quieren, se da la oportunidad de iniciar un camino de ese tipo, tienen que entender que todos tenemos todo. Todos tenemos telepatía, todos podemos curar, todos tenemos. O sea, no hay personas que seamos diferentes o limitadas. Es a la área que tú tengas cierta facilidad, o como cualquier vocación aquí, que yo me gusta más esto, es la que desarrollo más. Pero todos tenemos la capacidad de todos. Es cuestión de que tú te quieras enfocar a tú querer desarrollar eso. A querer, si tú dices, no, pero es que cómo voy a... Pues sí, pues no, nunca te has puesto. Oye, ¿a poco yo soy clarividente? Sí, usted puede ser clarividente. Usted puede ser telépata, usted puede ser telépata. Nada más necesita darse el tiempo para meterse a eso. Prepararse. Esa fue mi experiencia, fue lo que yo viví. Y así fue como yo empecé. Y entonces a mí me decían, tú en tu experiencia que tú lleves en tu libreta, porque todo se tiene que anotar cuando llevas un desarrollo iniciático, anota todo, desde lo primero que ves, que es mi labor, lo que yo enseño, es desarrollar a la persona, desarrollarse sus capacidades que ella trae, a través de ejercicios, de meditaciones, de prácticas. Y al principio a lo mejor para ti va a ser una cosa muy minúscula, pero es algo muy grande. Primero se te tiene que enseñar lo que es la concentración, que pongas la atención mental en un cuadro, en un objeto, para que puedas acceder a meditar. Son ciertos pasos. Yo les digo para que no tengan dudas, no tengan temor de que a lo mejor es muy complicado o no se puede. Eso quiero que ustedes se quiten esas ideas. En una institución que ya no existe, pero con gente muy muy preparada. Está en la escuela Alfa y Omega. Ahorita vamos a hacer una reestructuración porque lamentablemente la escuela como tal está en la colonia del Roble. En esta misma semana, hace como 3 días, falleció la directora. Esa era la dirección que yo iba a dar aquí, la dirección de Alfa y Omega, de esa escuela es establecida y todo, pero pasó ese detalle. Entonces ahorita pues tendríamos que hablar cómo se va a volver a organizar. Sí, es que esto es en estos días. Esa es la escuela donde yo estoy dando asesorías a los maestros. Esa está en la colonia Lomas de Nahuatl, allá en San Nicolás. Entonces, como les digo, todos tienen todos podemos desarrollar todas las cosas, y esa fue mi experiencia, así fue como yo comencé. Yo comencé con anotando cosas y todo lo de mis experiencias, y yo lo comentaba en el video que yo llegué a ver números. Cuando yo empezaba decía un puntito, dos puntitos, una rayita. Al principio yo pues me daba risa, digo, que estoy haciendo, juntando un puntito, una rayita, dos puntitos, una tontería esto, pero como a mí me enseñaron que todo lo que tú vieras y todo lo que tú analizaras era importante, pues yo lo seguía anotando. Después me di cuenta de que en realidad eran números mayas, y a veces que ves un puntito, una rayita, entonces dije, estos son números mayas. Y lo único que hice fue traducir de un puntito, una rayita, pues el número 6 y así, ¿no? La numerología que conocemos. Y me di cuenta que eran secuencias de números. Entonces yo empezaba a notar todo. Y a partir de ahí ya empezaba yo a tener esa comunicación, porque ellos empezaban a presentar.
Eso es un proceso telepático. Eso lo vas desarrollando dentro de tu mismo proceso. Que empiezas a escuchar y empiezas a notar. Y hagan de cuenta que esto es como si fuera un chat. O sea, estás ahí, quiénes son, y empiezas una comunicación. De Epsilon Andromeda. Ellos me dijeron, cuando yo les pregunto, me dicen, somos de Epsilon. Pero yo todavía, en ese momento, yo no les creía. O sea, dije, ay, alguien me está cotorreando, alguien me está diciendo que esto. Y yo, pues, me puse, según yo, a averiguar y no encontré ningún planeta Epsilon, según yo. Entonces, cuando se vuelven a comunicar conmigo, yo les digo, no les creo, porque yo ya me fijé y no hay ningún Epsilon. Y luego me dicen, somos de Epsilon Andrómeda. Si tú realmente no confías en nosotros, ¿qué te parece si tenemos un avistamiento directo contigo y así? Entonces, pues a mí ya me hizo como que dije, pues mucha insistencia, ¿y por qué me están diciendo eso? Yo no, como no era mi objetivo contactar, no era mi objetivo, yo no andaba buscando eso, yo andaba buscando mi espiritualidad. Pues para empezar me cayó de sorpresa. Pues que me van a contactar y que yo vaya, que para que me vean una lo que le llaman el avistamiento programado, directo. Y pues no lo andaba buscando, dije, no, pues déjeme lo pienso, hasta eso sí, le dije, no, déjeme lo pienso. Porque yo todavía así como que muy incrédula. En ese mismo tiempo, mi madre, que pues le hablaba mucho, era una mujer muy comunicativa, ella me hace un comentario. Pero para esto yo no le había comentado nada de que yo tenía sus contactos porque mamá era muy escéptica. Y me dice, en un desayuno que yo tuve con ella, me dice, ay, fíjate que a ti que te gustan esas cosas raras que dicen los vecinos aquí, que todo el mundo ha visto, que ya tiene mucho tiempo que se está parando un platillo en la esquina de la casa. Y estaba desayunando así el café. ¡Taz! Dije, órale, ya todos ahí estaban viendo que había una nave en la esquina de donde yo vivo, que estaba parada y que ahí estaba. Y dije, pues eso es lo que está comunicándose con ellos, soy yo. Y dije, bueno, ahí en ese tiempo pues sentí un poco de temor, lo voy a decir sincera. Dije, no, pues esto ya saben dónde vivo, ya saben dónde estoy, e insisten con comunicarse conmigo. Pues voy a mejor, lo que voy a hacer es decirles que sí a todo lo que ellos quieran. Sí, porque no vaya a ser que pues había escuchado muchas cosas que se dicen de ellos. Y pues yo empecé ahora sí a recibir la información que ellos me estaban dando, porque desde un principio eso es y que se entienda así, generalmente siempre los contactos son por algo, o sea, no es así de que ay, a ver qué, y no, o sea, siempre va a haber algo que te estén indicando. Que tienes. ¿Por qué los viste físicamente? Físicamente no, solamente telepáticamente. ¿Por qué? Porque pues no, te das cuenta que es como un chat. Si lo llegaras a pedir, ¿qué pasaría? Pues sí, se pueden presentar. Lo que pasa es que mira, cuando tú empiezas a desarrollar este tipo de facultades, uno me dice, es que ¿cómo vas a saber? Porque ya no te dejas guiar por lo que ves. De hecho, en las prácticas que se hacen en el desarrollo, yo le comentaba a Johanan que es lo que enseñaba yo, o cuáles eran las prácticas que yo hago. Una de las prácticas que se hacen es que llevan una fotografía de una persona. Entonces, de diferentes, o sea, cuando cada quien trae una foto y se revuelven las fotos. Entonces te dan tu foto y tú empiezas a ver. Y lo primero que le dices, no ves a la persona, no veas cómo es, no veas nada. Solamente cataloga la energía de la persona. Y tú me vas a decir todo lo que percibas de ella, todo lo que empezaba, y dice, oye, yo no sabía que yo podía, como si fueras un clarividente, pero tú no lo sabes porque nunca lo has hecho. O sea, tú no sabes que, pon la foto, sí, esta persona, sí. Oye, yo no sabía que lo tienes, pero no veas la imagen de lo que tú crees o lo que te representa. Cataloga la energía. Vas a trabajar por medio de la energía, de lo que tú sientes, de lo que tú percibas. Porque recuerda que los ojos te pueden engañar, pero el corazón no. Entonces tú ves la energía de la persona y esas son prácticas que se hacen en el desarrollo para la clarividencia. Que tú veas una fotografía, nomás aquí está el de Johanna, y vean quién es la persona. No lo que parece, sino lo que es.
que cataloguen la energía de la persona. Así es como se hace. Con una persona, obviamente, que no conozcas, que nunca hayas visto, que no nada. Y luego le dicen, oye, ¿es cierto? ¿Esta fotografía de quién era? No, pues que era de mi tío. ¿Es cierto todo lo que está diciendo? Sí, sí, mi tío es así, 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 así. Sin conocerlo. Y tú te vas dando cuenta que tenemos esas capacidades, pero como tú nunca lo has hecho, pues no lo crees. Entonces, entonces yo tengo clarividencia también, sí. Usted tiene clarividencia, usted puede hacer, pero es un proceso que se lleva. Yo estudié años en una institución, pero pues puedes llevar los módulos como tú vayas viendo, o sea, no es por así decir obligado a que estudies muchos años, vas a llegar hasta donde tú quieras, hasta donde dices, hasta aquí quiero aprender, hasta aquí me siento a gusto, pero ya te llevas ese conocimiento, ese camino, de que ya sabes el camino, ¿por qué? Pues el conocimiento pues es infinito, nunca terminas de aprender. ¿Qué comenta? ¿Mande? ¿Qué comenta? Aquí hablaban de preparación para los cambios en todos los niveles, que es el psicológico, el físico, espiritualmente, la unificación. Ahorita estamos en el nivel de la unificación. Ustedes preguntaban que por qué porque se necesita hacer una unificación muy fuerte, o lo que se pide, o el requisito que se pide para que ya se presenten formalmente aquí en el mundo, es que tiene que haber la suficiente unificación planetaria para que ya realmente se pueda dar eso. Si aquí todavía hay muchas diferencias de guerras y todo eso, pues no hay estar cedido, vaya, no hay las condiciones que se requieren, porque ya hay muchas diferencias. Entonces, para poder llegar un poco más allá en nuestra evolución, se pide la unificación, y es a donde vamos, a la unificación. Primero que nada, unificarnos nosotros como humanidad y como seres de este planeta, para poder tener acceso a comunicarnos y a entablar una comunicación ya más directa con otros seres. Pero primero se pide la de aquí, o sea, primero con nosotros y luego ya con los demás. ¿Puedes hablarnos de todos esos cambios? Los cambios que va a haber, bueno, pues el que viene inmediato es el de aquí en México, que es el que yo comenté, que es lo que viene ya, lo del paralelo 19.5, ahorita lo estaba comentando con Cintia, paralelo 19.5, hay dos paralelos, Johanna, uno en la parte de arriba del polo norte y otro acá en la parte sur. Entonces, me comentaban que en uno entra información planetaria y en otro es para que salga información. Son paralelos que dan información a otros planetas. Ahí se como que se recibe, donde se recibe y el que emite, porque todo es una intercomunicación. Entonces, en este de aquí de México, en esas líneas sobre todo, se recibe información. Y lo que se va a recibir es la información del nuevo orden del mundo, de cómo se va a reestructurar la energía en el mundo, a nivel del núcleo de la Tierra, de las corrientes, o sea, todo, porque ahorita estamos trabajando con ciertos parámetros y todos esos parámetros van a ser modificados. Al haber una modificación grande, pues obviamente va a modificarse todo. Todo, en el terrestre, en el marítimo, y eso llega por códigos que llegan a esos paralelos, por información que llegan a esos paralelos, pero ya es un reacomodo de todo el orden, de todo el cosmos, no nada más de aquí, pero ya es universal, en todo el cosmos, pero claro que aquí, si todos cambian, pues nosotros también tenemos que cambiar, o sea, si todos los demás planetas cambian, aquí tenemos que cambiar. Se cambian algunas cosas físicas, de algunos parámetros físicos, como les digo, por eso dicen, partes se van a hundir y otras partes van a emerger, pero es lo mismo, o sea, son otros lineamientos, vaya, que se van a seguir ahora con este nuevo cambio. Pero eso no nada más es aquí, eso también hay que aclarar que es en todos los demás. Digamos que es un orden universal cósmico, por así decirlo.
que así, así se está. Y es eso, o sea, son cambios físicos, físicos en la materia, en que se, hay una reestructuración, y aquí en México vamos a sufrir esa reestructuración también. ¿Puedes comentar respecto a los volcanes? Bueno, los volcanes que yo comenté en el video, realmente es una activación, como yo lo decía ahí, es una activación de los volcanes. Es una cosa que es para un nuevo despertar de México y es algo fuerte. O sea, sí, realmente es un cambio que tú tienes que tomarlo de la mejor manera, que es lo más saludable. Yo decía que cada quien lo va a ver como lo quiera ver, pero los tiempos están dados por las señales que, de hecho yo lo menciono, las señales que ahí se dicen, lo del dólar, el crack del dólar, el regreso de los inmigrantes, los agujeros en el Valle de México, fumarolas en la Malinche, eso, y eso se da como información para que lo tomen de la mejor manera, o sea, puedan ¿mande? Para tomar una conciencia de lo que viene, pero como les digo, ya depende de cada persona como lo quieras ver. Mucha gente, ese tipo de temas son criticables porque no es que usted está, yo no estoy promoviendo, yo estoy informando que hay cambios y que es mejor tener una conciencia abierta y estar preparados psicológicamente a los cambios. Pero eso es parte de la vida. Ahora, de que hay cambios climáticos, pues eso ya es muy comentado, eso ya que está habiendo muchos cambios. O sea, no es algo nuevo que yo esté sacando. Claro, a lo mejor con otros términos, con otra forma de enfoque, pero es lo mismo, porque el cambio climático pues ya tiene años de que se está hablando de eso. Entonces, no es algo nuevo. Es algo, a lo mejor el término, como uno lo maneja aquí, a un nivel más espiritual, pues es diferente, pero es lo mismo. Para provocar, ¿todo el contacto usted fue telepático? Telepático. Sí, la telepatía es muy bonita porque te da acceso a muchas informaciones, a entablar muchos diálogos con muchos seres y también con maestros ascendidos o maestros de luz. ¿Pero qué es lo que escucha vos? ¿Diferentes voces? O son escritos, escrito, que no es una voz, no hay una cosa física, ¿vale? Es mental, o sea, y son imágenes mentales. Son imágenes en donde usted ve escritos y No, tú estás escuchando, pero no es complicado, o sea, estás escuchando, pero no hay una voz, es mental. Es transmisión de pensamiento. Pero pues puede equivalerte como que están dialogando contigo. Están comunicando contigo. Sí, pero eso, como te digo, cualquiera lo puede desarrollar. Tú lo puedes desarrollar si tú quieres. Es algo muy bonito. Yo realmente los invito a que ustedes se den la oportunidad un día que tengan eso, de iniciar un camino espiritual. Es muy bonito. Mediante técnicas de meditación, donde se tiene que enseñarse a la concentración, a la atención mental, propiamente la meditación del corazón, que es la que trabajamos nosotros, en calibrar energías con diferentes láminas, que nosotros manejamos láminas de colores, conocer cómo está constituido toda la energía, el holograma como modelo de la realidad, o sea, temas ya de una curriculares, vaya, porque hay una currícula para poder ir desarrollando, para que tengas una base, no nada más así a la ligera. ¿Son costosos? Pues te diré que realmente no. Lo que sí se te pide en este tipo de cursos es mucha disciplina, porque se te encargan tareas, o sea, te enseño un procedimiento, te vas a tu casa, haces tu anotación y tienes que traer la información para yo estar checando cómo va tu avance. Sí, o sea, no es de que me siento y enséñame y a ver qué. No. Tienes que trabajar. Tienes que aprender. Es como una, como cualquier estudio de cualquier estudio. Nada más que aquí es meterte dentro de ti. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? Es diario. O sea, la meditación que se te pide es diario. Unos 10 minutos diarios. Pero para que llegues al punto de que lo puedas hacer, ahí se tarda un. O sea, de que realmente puedas, porque lo principal es
tener la capacidad de concentrarte en un solo punto y cancelar tus pensamientos, que es lo más... Sí, tienes que concentrarte y tienes que lograr eso. ¿Cuánto tiempo te va a tardar? Depende. Sí. ¿Puedes comentar lo que te informaron del sismo que va a haber aquí en Monterrey? Ah, el sismo de Monterrey, pues es parte del proceso que empieza en México. Va a ser de noche, lo que yo vi. El sismo va a caer aquí en Monterrey en la noche. Y pues sí, pues está algo fuerte porque aquí no lo hemos vivido, ¿verdad? O sea, no estamos familiarizados con una situación de ese tipo. Sí, va a haber daños. Sí, va a haber daños. A lo que se ve ahí con la formación que tenemos. Podría ser llevar un poco más la voz, no alcanzamos a escuchar. Ok. Hablaban de lo del sismo de Monterrey. Sí, va a ser de noche. Eso sí me quedó claro que va a ser de noche. Y a la vivencia que yo tuve o a la visión que yo tuve, no sé, 2-3 horas después, porque al poco hace erupción entre 3 de la tarde y 8 de la noche, más o menos. Ese es el horario que yo percibo, porque es al caer la tarde. Y aquí pues sería como 2 o 3 horas después el movimiento aquí. Tiene que pasar del cuarto, sería que miran nosotros. Sí, pero en ese mismo, o sea, no. En ese trayecto de. Sí. Sí, o sea, no esperen de que pase allá algo y que aquí no va a pasar nada, ¿no? O sea, ya pasó allá y viene para acá. O sea, viene. Eso tiene algo que ver con la playa de Cuba. No sabría decirte porque yo solamente lo que a mí me da es que a mí me preguntan que si yo conozco yo no conozco de esas cosas. Yo recibo información y la entrego tal cual. Fechas no, lo que te dan son señales de que se vayan cumpliendo ciertos tiempos. ¿Y qué señales te dan? Pues ahorita lo que se está planteando ahí, no ha sucedido nada todavía. O sea, todavía se puede decir que falta un tiempo, porque todavía no ha ocurrido nada de lo que yo planteo ahí. Por eso usted tiene que dar con esta anticipación, para dar tiempo a que tú analices todo, se prepare. ¿Sí? ¿No le comentaron que despierta el volcán de Tonga? No, tranquila, la verdad es que aquí en Monterrey hay información importante, pero yo no me he puesto a trabajar mucho en Monterrey porque pues me he dedicado a trabajar más en ella. Pero aquí en Monterrey tenemos el Cerro de la Silla y el Cerro de las Mitras con actividad muy fuerte y con bases ahí. Esa es la información que tenemos. No, se lo pregunto bases. Por los sismos que hubo el domingo pasado. Las únicas que tenemos nosotros que ya las detectamos, porque con el grupo, como le digo ahorita, se detuvo un poquito más con este acontecimiento. Yo me voy a México con las personas que estoy trabajando de Alfa y Omega. Las maestras están muy preparadas, cualquier maestra de Alfa y Omega que les dé clases van a estar en las mejores manos. Son personas muy preparadas que yo estoy trabajando con ellas y ellas son las que hemos estado checando eso. Porque yo me he evocado mucho a lo de México, pero las alumnas de Alfa y Omega me están diciendo eso, ¿no? De las bases del Cerro de la Silla y del Cerro de las Mitras. En Alfa y Omega van una vez a la semana. Y la tarea es toda la semana. Porque si te piden una libreta y dime qué hiciste el lunes, qué hiciste el martes, porque tienes que llevar la secuencia. Se trabaja medio de vibración. Entonces, donde tú vayas meditando, vas cambiando muchas cosas de tu manera de ser. O sea, se ve un cambio en tu vida. Tengo una pregunta de parte de Edgar Becerra de Zacatecas. Dice, ¿tienen pensado los hermanos mayores realizar algún contacto masivo en algún futuro cercano? Ah, claro, esto es segurísimo, esto es palpable.
eso y está a la vuelta de la esquina, este, es la meta, y posiblemente sea poco después de que se dé el parto planetario aquí en México. O sea, bueno, es que hablar de tiempo es complicado, pero es después de que se dé el parto planetario de México. También nos pregunta Lucy Cuevas, ¿cuándo se hará un contacto real para el resto de inmortales? Es después del parto planetario, no hay una fecha. Lo que sí es que pueden estar seguros que a partir del evento de México, muchas cosas en el mundo van a cambiar. En el mundo, estamos, este, yo me estoy enfocando en el trabajo de México, pero las cosas en el mundo van a cambiar. Y por último, Alex Hernández pregunta si este año se va a volver difícil para todo México. ¿Se va a poner qué? Difícil la situación. Mira, lo de difícil o no difícil la situación es cuestión del enfoque y de la manera en que tengas de manejar tu vida y tu energía. Tú tienes que aprender a desarrollar creación, o sea, poder modelar muchas cosas en tu vida. Si tú aprendes eso, no importa cuántas crisis haya, tú la vas a poder hacer. Claro, hay sus reglas, hay... Es que en realidad a veces somos llevados por la vida porque no conocemos muchas reglas, no conocemos las leyes universales, ¿no? O sea, nos faltan muchos conocimientos para podernos dirigir bien en la vida y poder alcanzar las metas, poder visualizar, poder imaginar, poder... Simplemente te dicen, no, es que usted imagine y usted sabe imaginar. No, pues sí, yo sé, si usted está seguro de que sabe imaginar... Le damos una lámina de los colores que trabajamos nosotros, bueno. Quiero que imagine el color tal. No, es que estoy viendo verde. No, es que yo le dije morado. No, estoy viendo... No, es que es morado lo que yo le estoy diciendo. O sea, cuando tú te pones a dar cuenta, tu mente no te obedece, no sabes hacer una visualización y no sabes hacer un cuadro mental. ¿Cómo crees que sabes que puedes poner, plasmar, imaginar? Si no puedes, con un color que yo te ordeno, pon... Quiero que veas el color tal, cierra tus ojos y lo tienes que ver. Y tú estás viendo otro color, o sea que tu mente no te está obedeciendo. Te tiene que obedecer con las cosas más simples. Ponte, cierra tus ojos, ponte a ver el color verde. No veo blanco, veo azul, veo... Te estoy diciendo que verde, no que pongas otro. O sea que tu mente no te está obedeciendo. ¿En caso la comunicación fluye de otro lado solamente es inducida a la mente? No, lo que pasa es de que, por así decir, cuando ya empiezas en esos caminos, ya hay una presencia muy fuerte cuando te dicen ser congruente, porque ya estás a nivel del pensamiento. Entonces tú estás en pensamiento, pero la otra persona ya está viendo tu pensamiento. O sea, ya no, por eso dicen, ya viene la unificación, ¿por qué? Porque cuando hay pensamiento no hay engaño, ¿cómo te van a engañar si te están viendo lo que estás pensando? Con ellos siempre están bien. Normalmente es de ambas partes. Cuando ellos quieren algo importante te dicen. En cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Pero si tú te quieres sintonizar, de hecho, se te pide disciplina para estar cerrando la información. Y yo les voy a decir, yo interrumpí todo el camino en el 2011, dejé de trabajar, como 2 o 3 años, me retiré. Y a partir del año pasado empecé a trabajar muy fuerte, tuve un reencuentro con cosas de mi vida fuertes y me dicen que tengo que continuar. Y a partir de enero de este año empiezo con este trabajo. Pero yo, o sea, no es una cosa de que yo me dedique a eso, yo tengo una vida normal. Me dicen, vas a continuar este trabajo. Tú ya tienes una preparación de muchos años, y pues no se vale de que, ay, no, ya no. O sea, no me lo están valiendo, por decirlo. No es de que si hay una continuidad, porque se invierte, o sea, es un compromiso, vaya, se invierte mucho esos seres y contigo para un trabajo, para una labor, no es un juego. Una pregunta. Ahorita puedes comentar con nosotros la respuesta. Mande. Yo sé que lo del evento va a ser muy pronto. Sí, es pronto. Dinos, por favor, en cuánto tiempo tú sabes. Dinos, por favor, en cuánto tiempo. Estamos gente. Queda claro que limitan muchas cosas para no causar un problema. Bueno, lo suficientemente pronto como que, pues, estamos en buen estado de salud y todo.
todos, pues todos lo vamos a ver. O sea, no es una cosa de que, como dicen, no, que 20 años o 30 años. O sea, no van a pasar 20 años. Pero es mucho más económico lo que nosotros podemos imaginar. Lo que pasa es de que, mire, todo se detona cuando se empiezan a dar las señales. Cuando se empiezan a dar las señales que ahí menciono en el video. O sea, cuando empieza la primera señal, viene todo lo demás. ¿Y cuándo se supone que empieza la señal? Pues es que es muy indeterminado. Y o sea, unos ovnis ahí arriba de los castigos, ¿no? La primera señal, bueno. Las señales son las superiores. Vamos a ver. No, la primera señal es el crack del dólar americano. ¿La caída del dólar? A partir de ese momento empieza un periodo. Ahora, ¿va a temblar en Monterrey? ¿Ya ha temblado? Sí, ya ha temblado. ¿Qué va a ser algo? Pero que sea una sacudida de tal manera que ¿alguna otra pregunta? muy fuerte
a nivel terrenal que va a remover conciencias. Obviamente, sí va a despertar conciencias. Entonces, son otras conciencias. Puede ser la semilla, pero es otra conciencia. Obviamente, sí va a haber decesos, porque pues, es natural, pero no precisamente que nosotros seamos borrados. Simplemente ya somos los... Somos otras personas con otra mentalidad. Ya sin Tami, y bueno, pues creo que hay muchos cuestionamientos. Vamos a darle un aplauso. Bueno, y pues ya saben que siempre el tema del contactismo es bien importante, es bien interesante, sobre todo por todo lo que representa, ¿no? Nunca vamos a encontrar a contactados que nos digan o que haya dos historias parecidas. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Puede ser el número de civilizaciones que nos están visitando, puede ser. Puede ser el entendimiento que cada uno de ellos tenga, puede ser. A mí lo que me llama la atención en los últimos, yo creo que en el último año, que a la mayoría les han dado detalles de cosas malas que van a pasar en el futuro. Y me llama la atención porque pareciera entonces que a lo mejor se están agarrando de esos temas para que nosotros pongamos atención y caigamos en la cuenta del verdadero mensaje, ¿no? Puede ser, como diciendo, a ver, sacúdete, sacúdete, aquí estoy, va a pasar esto, pero si haces esto otro, a lo mejor y no sucede, ¿no? Como la mayoría también nos han dicho, que todas las posibilidades en un futuro están dadas, tanto puede suceder lo que ellos nos están mencionando, como no puede suceder,